Barrio Rucci sigue siendo víctima de robos, sobre todo a vehículos que están aquí estacionados durante la madrugada, y que cuando hablamos del destacamento, lo decimos literalmente, el destacamento está enfrente de donde ocurrió este robo que ahora les vamos a detallar. Emanuel, por favor, estamos con Emanuel, víctima del robo de una batería. Este es tu vehículo, ¿verdad? Sí, este es mi vehículo. ¿Qué tal? Buen día. Vivo acá. Sí. Dejo todos los días el auto estacionado acá y esta mañana cuando voy a buscar el auto me encuentro con que no estaba la batería. Bien. Me cruzo enfrente al destacamento para comentar lo que había pasado, ¿no? Como para me decís enfrente y es enfrente, en serio. Enfrente, literal. Palomo, enfrente. ¿Podemos mostrar? Mira, y fíjense. Cuando cruzo a explicarle al policía que estaba adentro lo que había pasado, lo único que atinó a decirme fue: yo recién entro y ni siquiera salió a ver el auto, a preguntarme algo, a tomarme ni siquiera cero interés. O sea, así como crucé, me tuve que volver porque no me dio ni bolilla. Cuando hablamos de este tipo de robos, por lo general le preguntamos a los vecinos si escucharon algo en la puerta de sus casas, si vieron algún movimiento extraño. Pero aquí, vos estás en un primer piso. En un primer piso. Y la pregunta es si escucharon o si vieron algo, se le hiciste vos a la policía y no sabían qué responder. Exactamente. Como siempre, nunca nadie ve nada, nunca nadie escucha nada. Pero esto es cosa de todos los días y todo el día, no solamente roban la batería estando el auto enfrente de la comisaría, sino que a metros de la comisaría, en la mini terminal que está al lado de la comisaría, roban en el bar de la mini terminal, en la parada de colectivo que está enfrente, en el centro comercial que está a 50 metros también robaron a todos los locales, a la gente que está acá en el barrio caminando continuamente le roban. No se puede estar. No se puede estar en ningún momento del día. Tenés que salir con miedo a hacer los mandados, volvés con miedo, no sabés si dejar el auto en la puerta de tu casa, en la otra cuadra, enfrente de la comisaría, no sé. Hay ¿Y que el poner. Auto lo dejan cerca a todos los vecinos porque bajo el manto de la seguridad todos del destacamento? Los vecinos hace rato que por especie de, entre comillas, seguridad, vienen y dejan el auto alrededor de la comisaría donde se encuentra algún lugar. Pero es lo mismo que la nada, porque ya ni dejándolo en la puerta de la comisaría tenés un mínimo de seguridad.